Bienvenidos al programa Cultura Financiera con CPBAN. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Mi nombre es Miguel Pacheco, egresado de CPBAN y con 15 años de trayectoria en el sistema financiero. El día de hoy nos acompaña Mario Cruz. Él es CEO fundador de Fintech Capital. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Gracias a CPBAN por este espacio también que nos brinda para poder hablar un poquito acerca del ecosistema fintech y de lo que nosotros hacemos dentro de este ecosistema que tanto ha crecido, sobre todo en estos dos últimos años. Mi nombre es Mario Cruz, como bien lo dijiste tú, soy el CEO fundador de Fintech Capital. Somos una fintech peruana en la cual nos desarrollamos en tres líneas y verticales de negocios que ya las iremos explicando en el transcurso de lo que vamos conversando. Gracias, Mario. Gracias por aceptar la invitación a esta ventana que tenemos aquí para nuestros alumnos, para nuestros exalumnos y para todos aquellos que quieran conocer un poco más de cultura financiera. Nosotros hemos venido trabajando en algunas entrevistas con el sistema fintech. Han venido aquí varios invitados. Conocemos ya el concepto, lo cual nos parece genial que en los dos últimos años pues haya crecido y estemos hablando ya de que nos acercamos a las 200 fintech en el sistema financiero peruano, que es una muy buena noticia, ¿no?, para el mercado en general, porque abre una competencia interesante y da unas opciones o un abanico de opciones a nuestros clientes, a todos los clientes del sistema financiero, que de hecho deben ser aprovechados. ¿Sí? Cuéntanos inicialmente, ¿qué es Fintech Capital? Sí, a ver, te comento. Fintech Capital es una fintech peruana que nació en el año 2016, a mediados del año 2016, y desarrollamos una primera línea de negocio fintech que es de lending, o sea, colocación de préstamos. Desarrollamos una plataforma de préstamos en línea en el cual brindábamos la posibilidad que una persona pueda solicitar un crédito de consumo a corto plazo totalmente en línea desde su casa a través de su teléfono móvil o de un computador. Eso lo hicimos por espacio de un año y medio, en el cual nosotros otorgábamos los préstamos directamente con nuestro propio patrimonio. Nosotros lo evaluábamos a la persona y le otorgábamos el préstamo. Después de ese año y medio, decidimos cambiar este modelo a desarrollar lo mismo, o sea, desarrollar plataformas de préstamos, pero para otros. O sea, para entidades financieras. Y nos convertimos de ser una fintech de lending, o sea, de préstamos directamente, a ser una fintech de infraestructura tecnológica, que desarrollábamos plataformas de préstamos, pero para bancos, para cajas financieras, pymes, cooperativas y también para algunas otras fintech que requerían el servicio. Y eso es lo que venimos desarrollando hasta ahora y en lo cual somos fuertes. Creamos una marca, que es una marca conocida en el ecosistema fintech y el sistema financiero, que se llama Contigo. Y esta marca la desarrollamos desde inicios, que empezamos con lending, hasta ahora. En la cual, hace muy poco tiempo, tomamos la decisión de que la marca Contigo, que es una marca posicionada en el sistema financiero y el ecosistema fintech, pase a ser utilizada solamente para lo que es una nueva línea o vertical de negocio que hemos desarrollado en estos últimos meses, que es la de tarjeta. Creamos una billetera electrónica que se llama Contigo, vinculada a una tarjeta prepago Mastercard que se llama Contigo. Pues por eso utilizamos la marca Contigo solamente y exclusivamente para ello. Todo lo que es infraestructura tecnológica, que es plataforma de préstamos para entidades financieras, la hemos dejado ya con el nombre de la marca Fintech Capital, que es el nombre de la empresa. Un poco eso lo hemos hecho para no distraer a los usuarios, no confundir a los usuarios y que sepa reconocer a Contigo ya como su tarjeta Contigo, que es la que justamente hemos lanzado hace pocos meses. No, y felicitaciones porque Contigo se ha ganado ya un nombre en el mercado. Como tú bien lo mencionas, es una marca que poco a poco se está posicionando cada vez más en la mente del consumidor. No, para entenderlo bien, mi querido Mario, explícanos un poco más el modelo de negocios, porque hoy me dices tú que ya no están prestando, no están de alguna manera captando fondos, ¿no? O ustedes siendo los que prestan esos fondos a los clientes. Ahora están teniendo una plataforma de soporte, ¿correcto? Sí, te comento.
Cuéntanos, por favor. Sí, nosotros somos un canal digital para empresas financieras. En este caso, por ejemplo, un banco que está acostumbrado a este banco por todos los años que lleva trabajando, colocando préstamos, al sistema tradicional, que es que una persona vaya a la oficina, lleve sus documentos, presente su solicitud de préstamos y el banco, a través de sus ejecutivos de negocio, lo puedan evaluar. Generalmente la evaluación es manual, ¿no? Se siguen ciertos protocolos de evaluación y lo que nosotros hemos hecho es desarrollar todos esos protocolos y este proceso de evaluación crediticia, lo hemos llevado a la automatización. O sea, lo hemos generado en un canal digital que lo que hacemos es que desarrollamos toda una plataforma end-to-end, de principio a fin, para una empresa financiera que permite a una persona, sea clienta de este banco o sea no cliente del banco, sea un usuario, ¿okay?, que desde su casa o desde cualquier lugar en que se encuentre, con tal que tenga conexión a internet, puede ingresar por su teléfono, por su laptop, su computador, a pedir un préstamo. Y en el momento que está pidiendo el préstamo, sigue todo un flujo que le permite hasta inclusive tener una respuesta inmediata si es que aprueba o no aprueba un préstamo. No tiene que ir físicamente a una oficina, a una agencia bancaria, llevando sus documentos, nada de ellos, desde su casa. Todo lo escanea, le toma una fotografía, lo pasa por el sistema y toda esta información, toda la información que validamos, todas las políticas, las reglas de crédito, las reglas de riesgos, las reglas de prevención, todo eso se confluye en una sola plataforma. Así que la empresa financiera no tiene que utilizar recursos, infraestructura física para poder evaluar a una persona. Eso es el modelo que tenemos en el que permitimos a que una persona no tenga que desplazarse a una oficina para pedir un préstamo y recibir un sí o un no, o te evaluaremos más todavía, o sea, continuar con la evaluación, pero hacerlo desde su casa. Este modelo de negocio para nosotros, ¿qué significa? O sea, ¿cómo nosotros monetizamos todo ello? Lo hacemos a través de las comisiones. O sea, quien nos paga una comisión no es el usuario, no es el cliente. Para ellos es gratuito la solicitud de un préstamo. Quien nos paga es la entidad financiera por cada crédito que aprueba. Si se aprueba un crédito, nos paga una comisión. Eso es lo que desarrollamos en este modelo de lending, ¿ok? Que desarrollamos para empresas financieras. O sea, la plata o quien financia es el banco, ¿ok? No, y nosotros viabilizamos eso. Ese es por un lado. Pero nos dimos cuenta también, Miguel, que las empresas financieras, como es un mundo digital, y esto que te hablo allá del año 2017, 2018, cuando todavía pues el tema de desarrollar préstamos digitales no era común, o sea, no es común para una empresa financiera, se complicaba muchísimo el tema cómo atraigo a un usuario que es nuevo, o sea, no lo conozco. Conozco al usuario tradicional, pero no al usuario digital. Y nosotros, con la experiencia de haber colocado préstamos directamente, conocíamos al usuario digital. Y lo que hicimos es desarrollar un marketplace dentro de la página de Contigo, un marketplace en el cual colocamos a todas las ofertas de empresas financieras que trabajan con nosotros y en el cual una persona que busca un préstamo ingresa a la página de Contigo, elige el tipo de crédito que quiere solicitar y automáticamente con la información que ingresa hay un motor que internamente prevalida la información de las personas y las precalifica y les da una lista de opciones de las empresas clientes que trabajan con nosotros para que la persona pueda comparar tasas, comparar los montos que quiere, el plazo que quiere un crédito. Y con eso, pues, le sale la información completa y la persona dice, con tal empresa quiero pedir un préstamo. Y automáticamente lo conectamos con una plataforma y continúa con su solicitud de préstamo. Por eso, también, por esa generación de leads, también la empresa financiera nos paga una comisión. No lo paga el usuario. Para el usuario siempre va a ser gratuito la solicitud de un préstamo que requiera. Oye, Mario, qué genial porque yo recuerdo, ¿no?, cuando una persona quería solicitar un préstamo y quería hacer esa comparación, tenía que ir pues a institución por institución, ¿no? Visitabas el banco A, visitabas la caja B, visitabas la Pyme C y ahí recién te ponías a sentarte tú mismo con tus papelitos para comparar a ver cuál me conviene, cuál es el más indicado.
¿no? Y sabemos que muchos usuarios pues se pierden un poco en ese camino y al final tomaban decisiones sin tener claridad porque no tenías la vida como para poder visitar todas las instituciones. Totalmente. ¿Ustedes cuántas instituciones, Mario, tienen afiliadas ahí? Trabajamos actualmente entre las dos líneas. Una línea es en la cual desarrollamos las plataformas que te digo, que son plataformas hechas ad hoc para cada entidad financiera. O sea, no es un enlatado. Tenemos un desarrollo customizado para cada una de ellas. Y el marketplace que hemos sumado a algunos de nuestros clientes. No todos están ahí dentro. Pero en total tenemos 21 empresas financieras que trabajan con nosotros. No, pero para el cliente es súper transparente tener 21 instituciones con la cual poder comparar, tener un robot que hace el traqueo automático y que te dice estas son las mejores opciones. Creo que es una propuesta de valor muy interesante que el mercado no ha tenido la posibilidad de disfrutar todavía. No, ahora cuéntame un poquito. Imagínate que aquí nos están viendo personas que nunca han obtenido un préstamo, ¿sí? Que no han sacado un préstamo. Nunca es la primera experiencia que quieren ellos salir al mercado y buscar un crédito. ¿Puede hacerlo una persona que arranque de cero o necesariamente tiene que tener un historial crediticio? Generalmente, y ahí sí hay que ser muy transparentes, las empresas financieras que forman parte del portafolio de nosotros, lo que sí requieren es una experiencia crediticia anterior. O sea, generalmente sucede eso. Pero dentro de la plataforma del marketplace de Contigo, existen también fintechs en los cuales puedes iniciarte. Ingresas a la página de contigo.pe, que es contigo con K, contigo.pe, y ahí vas a encontrar una opción que dice préstamos rápidos, que esos básicamente son de fintech. Ingresas y ahí te salen las opciones fintech. Las fintech sí te dan esa oportunidad y la posibilidad de que personas que no tienen un historial crediticio puedan iniciarse. A partir de que generas un historial ahí, ya pues puede ser atractivo para poder pasar a pedir un préstamo en una entidad financiera, una caja o un banco. Otra opción también interesante es ser socio en una cooperativa. ¿Por qué no? O sea, ser socio en una cooperativa, que también es opción que tenemos dentro de Marketplace. Y una vez que eres socio, también puedes a poder intentar obtener una alternativa. También es una alternativa. Ok, perfecto. Es válido, Mario, porque lo que tú me estás diciendo es que tenemos opciones para las personas que están bancarizadas, que ya tienen un historial crediticio, y para aquellas personas que no están bancarizadas aún y que pueden optar a la opción de bancarizarse, ¿no? Correcto, eso me parece genial, querido Mario. Ahora, Mario, una consulta, ¿no? Dirígete, por favor, al público que te está viendo, a una persona que está interesada, que le ha llamado la atención. Aquí debajo, mis amigos, les vamos a dejar el enlace para que puedan ubicar la página de Contigo, ¿no? Y hay una persona interesada en adquirir un préstamo, en entrar, en probar, en conocer la plataforma. ¿Qué requiere? ¿Qué documentos tiene que ingresar a la plataforma? ¿Qué información tiene que ingresar a la plataforma, querido Mario? Sí, bueno, lo que requiere una persona para poder solicitar un préstamo en Contigo es que ingrese a la página web de contigo.pe, elige el tipo de préstamo. Tenemos tres tipos de préstamos: un préstamo fintech, un préstamo personal y el préstamo pyme. Una vez que elige estas opciones, lo que se le va a pedir directamente su DNI para poder validar la información, buscar en el sistema financiero si tiene experiencia financiera o no, y después se le va a pedir cuál es el monto que está buscando, el plazo que está buscando también del préstamo y alguna otra información, como por ejemplo la ciudad en la que vive. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes opciones de entidades financieras. No todas trabajan exclusivamente en Lima. Algunas son de provincia, entonces también vamos a pedir información. Y los datos de contacto, el dato de celular y el dato de correo electrónico. Eso es lo más importante, porque cuando ya la empresa financiera ve que esta persona precalifica, sí se va a poder comunicar con la persona directamente a pedirle más información. Lo más importante de esto, Miguel, es que cuando una persona deja sus datos, internamente hay un pequeño motor que los va a precalificar. Y cuando le sale la opción de qué empresa elige, cuando una persona da clic en un botón donde eligió a la empresa financiera que quiere pedir un crédito, lo va a llevar automáticamente a la plataforma de la solicitud del préstamo. Y ahí empieza todo su onboarding, todo su proceso de solicitud, para que la empresa ya le pueda decir sí,
¿Precalificas o no vas a calificar por ahora? Ok, perfecto, excelente, Mario. Tú sabes que yo tengo una buena práctica cuando voy a hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Porque claro, uno cuando ya está metido en el mundo del sistema financiero, más o menos sabe por dónde llevar la entrevista, pero pierde un poco la visibilidad de qué es lo que quiere saber una persona que no está muy empapado de estos temas. Y le hacía la pregunta a algunos amigos a sabiendas de que íbamos a entrevistarnos contigo y me decían, oye, una consulta y te la quiero transmitir porque me dejó medio pensando y no sabía cómo disiparle esa duda. Miguel me dice, yo hace algún tiempo entré a una página similar a la que tú me comentas, me dice, pero me daba la casualidad de que las primeras tres opciones que me salían eran opciones como que digamos las más convenientes, ¿no? Pero para la empresa que prestaba, o sea, como que la empresa que te presta o te coloca el dinero te da un incentivo adicional para que su publicidad salga primerito y no necesariamente era la mejor alternativa, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo como usuario que las alternativas que están ahí realmente son las mejores? O sea, ¿me aparece algún indicador de tasa? ¿Me aparece algún detalle como para yo? ¿Qué información te bota la plataforma para saber que tienes al frente la mejor alternativa? Sí, bueno, te comento. Primero, nosotros sí hemos recibido propuesta de las empresas financieras para aparecer arriba o de repente por ahí con alguna estrellita al costado que, o alguna cinta que dice recomendable, ¿no? Claro. Que sí sabemos que otras empresas lo hacen. En el caso nuestro, si pueden entrar a verlo, la plataforma nuestra, en el marketplace no aparece ninguno. Ninguno con nada que resalte. No aceptamos absolutamente nada de ello. Las personas tienen la libertad plena de ver todas las tasas de interés y poder comparar las tasas de interés de manera abierta. Y es algo que también te lo quiero comentar. Tenemos, no sé, pongamos que a la persona le aparecen tres opciones, ¿ok? Para poder elegir de acuerdo a su perfil crediticio. Le vemos y le damos tres opciones que aparezcan. No necesariamente en que aparezca en el orden número uno en la mejor tasa. Es rotativo. O sea, se van rotando. La idea es para que las personas no sientan que lo estamos llevando a que pueda elegir una opción, que no necesariamente la mejor, no necesariamente. Pero sí colocamos las tasas de interés, colocamos los plazos, colocamos los requisitos y sobre todo si hay algún costo por ahí que debes saberlo. Por ejemplo, como un costo de un seguro. Puede estar un costo de un seguro ahí que el cliente lo quiere saber porque obviamente va a subir un poquito su cuota. La información la tiene ahí. El cliente elige con quién quiere ir. No le recomendamos a nadie. Ok, no, y eso me parece genial porque habla de la transparencia que tiene contigo para con sus clientes. Una consulta, ¿ustedes arrojan la TEA o la TCA? Las dos. Las dos, las correcto. Dos. Entonces, mucho más transparente para los amigos que nos siguen, ya saben que el valor indicado que tienen que observar es la TCA. Ahora, como bien dice nuestro amigo Mario, de repente, pues, tienes una TCA conveniente, pero una cuota más alta. Entonces, también tienes que ponderar algunos temas que tú, en base a tu capacidad de pago, podrías de alguna manera asumir, ¿no? Oye, tengo una TCA más bajita, pero el plazo también es más corto y, por ende, la cuota es mayor. Entonces, vas a tener una serie de alternativas que te van a permitir tomar una decisión que se ajuste más a tu bolsillo, que puedas asumir sí, sin problemas. ¿Ok? Que los beneficie, claro, a ambos, efectivamente. Ahora, ¿cómo han afrontado la pandemia? Cuéntame, porque entiendo que el tema ahorita de la pandemia pues ha aumentado, tal vez, no sé, aquí hemos roto varios paradigmas, ¿no? Pero de repente ha aumentado la solicitud de créditos. Cuéntame, ¿cómo les ha impactado? A ver, te comento. Yo sé que hay varios sectores que se han visto muy golpeados por la pandemia, sobre todo en los momentos en que nos llevaron a cuarentena, recordarás tú por ahí por el mes de marzo, abril, mayo del 2020, muy duro, fue muy duro, realmente para todos. Para el sector como el nuestro, que es plenamente digital, yo te digo, marzo, abril, mayo, totalmente paralizado. Las empresas financieras que hasta ese momento trabajaban con nosotros, se pararon, o sea, básicamente no colocaron nada de créditos y se dedicaron a recuperar créditos y sobre todo a todo este proceso de refinanciación y de reprogramación de pagos. Entonces, pensando solamente en eso, colocación, nada,
Y nosotros vivimos de la colocación. Entonces, eso fue marzo, abril, mayo. Pero también hizo que en esos 3 meses las empresas financieras recapaciten, piensen y se den cuenta de que el mundo cambió. O sea, de lo que pensaban antes de esta pandemia, que el sistema o la metodología tradicional de colocación de préstamos iba a sobrevivir o vivir por siempre, que no necesitaban el tema digital todavía, que era un tema que lo estaban evaluando, pues yo te doy la noticia que a partir del mes de junio nosotros no tuvimos que ir a todas las empresas financieras que visitábamos a conversar, sino más bien nos comenzaron a tocar la puerta, ¿no? Claro. Y te puedo decir que desde el mes de junio del año 2020, que teníamos hasta ese momento trabajando con 8 empresas financieras, y ahora son 21. O sea, mira el crecimiento que ha habido muy rápido. El sector cooperativo también es un sector que ingresó al mundo digital. Actualmente, de las 21, 8 son cooperativas y teníamos solamente una hasta antes de la pandemia. O sea, 7 se han sumado nuevas. Y imagínate, tenemos ahora ya 2 o 3 contratos, creo que por firmar con más cooperativas, que se están sumando a que le desarrollemos sus plataformas digitales. Pasamos de estar colocando a finales del 2019, cerramos con cerca de $5 millones en total que habíamos colocado préstamos para entidades financieras. Wow, y en el 2020, pero en el 2020 cerramos con $25 millones y ahora en lo que va 17 de mayo, 18 de mayo creo que estamos ahora, imagínate, estamos por cerca de los $50 millones colocando. O sea, es un montón de dinero que se está colocando para otros, que en este caso son para bancos, cajas financieras y cooperativas, y que es un muy buen número para empresas como las nuestras que somos netamente digitales. No, y atención también para todas aquellas cooperativas que aún no se han sumado a Contigo, pueden ponerse en contacto con Mario para que puedan tener sus productos también y ser sujetos de evaluación, que de hecho eso va a ser mucho más sano para el mercado, para el público objetivo que persigue pues la plataforma. Yo voy a resaltar algo que tú has mencionado porque lo viví en las instituciones en las que tengo el placer de asesorar, ¿no? El banco dejó de preocuparse por la colocación a inicios de pandemia y empezó a preocuparse por la recuperación, sobre todo aquellos que todavía no habían entrado al mundo digital con fuerza. Porque no hay que negarlo, el motor de la transformación digital en el Perú se mueve a partir de la banca y el retail, ¿no? Y eso fue durante algunas instituciones financieras, los agarró bien parados la pandemia porque algo habían trabajado en cuanto a sus operaciones. Pero eran 4 o 5 instituciones grandes. Las demás se habían quedado relegadas, sobre todo aquellos que iban pues a públicos, digamos, del sector CDE, créditos grupales, ¿no? Ahí se vieron bastante perjudicados porque no tenían cómo recuperar el dinero y sufrieron un poco al inicio, ¿no? Pero ahora todos se han preocupado por desarrollar, y de hecho el mundo nos está obligando a desarrollar habilidades tecnológicas, ¿no? Habilidades digitales, competencias digitales que ahora pide la banca, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos temas de plataformas como FinTech van a seguir creciendo y ahí creo que Mario va a tener la posibilidad de captar a muchas más empresas y de captar a muchos más clientes, que al final, como les digo, me parece, dentro de las plataformas que conozco, la más transparente de cara a sus evaluaciones. Se las recomiendo, mis amigos. Mario, gracias. Llegando o pasando ya a otro tema y a un plano mucho más personal, aquí tenemos en el público que nos sigue, siempre están nuestros alumnos que tienen esa visión de emprender, que tienen esa posibilidad o ese sueño, como en algún momento lo tuviste tú, de crecer, de poder de alguna manera desarrollar sus emprendimientos. ¿Qué podrías recomendarle a ellos, mi querido Mario? Mira, perseverancia, creértela. Yo pasé 15 años de mi vida en el sistema corporativo. Yo fui gerente de empresas financieras. He pasado por momentos en los cuales tenía que dedicarme a pensar en cómo presentar todos los meses al directorio, a la junta general, anualmente, los resultados de la empresa, fijarme las metas,
tener bastante personal a cargo. O sea, tenía que pensar todos los días en la empresa, trabajar para otros. Por ahora, yo decidí en el año 2016 salirme del sistema corporativo y emprender. Fue una gran decisión, difícil decisión, con familia, con hijos, pero creo que lo que se logró hacer o lo que logramos hacer conjuntamente con el apoyo de la familia, en este caso, mi socia, directamente mi esposa, hicimos un negocio familiar, este emprendimiento de la finte familiar, y obviamente, como todos, nunca fue fácil. Empezamos con como les comenté, con esta empresa de lending, colocando préstamos. Gente que confió en nosotros, invirtió en la empresa. Nosotros no lo decepcionamos porque miren, hasta ahora, ya después de más de 4 años, casi ya llegando al quinto año de operaciones, seguimos vigentes y hemos crecido, gracias a Dios y gracias al apoyo del equipo humano que tenemos trabajando con nosotros. Supimos elegir muy bien. Ahora contigo ya forma parte ya de no de préstamos, ya no de infraestructura tecnológica, sino ahora está ya en lo que es medio de pago a través de tarjetas. Imagínense todo lo que hemos ido yendo, quemando etapas, superando adversidades. Yo creo que la perseverancia es fundamental. La perseverancia es solamente de saber que hay problemas en todos lados, pero también la forma de que cada problema tiene su solución. Y si no te la crees y no crees que vas a ser un emprendedor exitoso, mejor no lo empieces. Tienes que saber que lo vas a conseguir. No es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Pero para nosotros, para mí, en este caso, que les puedo contar mi historia como emprendedor, ha sido más satisfacciones que problemas. Pero sí les puedo aconsejar. El tema del emprendimiento no es solamente ahora ya como una opción o una oportunidad. Yo creo que se convierte en una necesidad. Hay muchos requerimientos no atendidos por las empresas, no atendidos por las grandes o medianas corporaciones, en los cuales un emprendimiento de una pequeña, una microempresa, sí lo puede solucionar. Y yo se los puedo decir a ciencia cierta. Nosotros empezamos muy pequeños, muy pequeños. Y cuando tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestra primera plataforma para una entidad financiera, fuimos acogidos por un banco. No por una empresa pequeña, por un banco. En este caso, Banco de Comercio nos dio la oportunidad de hacer este piloto y de poder desarrollar una plataforma que cumplan todas las medidas de la regulación exigida por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y lo hicimos con un banco. Y de ahí se sumaron grandes empresas, medianas y hasta pequeñas empresas también tenemos. BBVA es otro banco, Mi Banco, Caja Arequipa, Caja Trujillo, Caja Sullana, Metropolitana, Cooperativa Pacífico, Financiera Mitsui Auto Finance, y ahí sí varias más. O sea, esto solamente se logra, como les dije, creyendo que sí lo vas a poder conseguir todos los días. Tú te levantas y tú mismo te das ánimo, y la perseverancia es fundamental, nunca desfallecer. Eso sí es algo, Miguel, que muchas personas como que no, algunos no concuerdan conmigo, y yo te lo puedo decir abiertamente, porque creo que hay mucha gente que nos va a ver, nos va a escuchar. Las horas de trabajo son importantes. Hay que trabajar duro. Sí. Para una persona que trabaja en el sistema corporativo, de repente tiene una hora de entrada, una hora de salida. Pero para el que es emprendedor, te juro que las horas se te pasan tan rápido y le metes muchas horas al día de trabajo, 12, 14, 16 horas al día, pero las satisfacciones vienen, te lo puedo asegurar. Y después qué gusto, Mario, qué gusto escucharte. Esto que tú nos has comentado lo tratamos de hacer con todos nuestros invitados porque sabemos que no es sencillo, que no es fácil, que hay que transitar caminos inhóspitos, pero que al final siempre hay una recompensa gratificante para, no solamente para ti, sino para todo el equipo humano que te acompaña, para todas las personas que trabajan contigo, para la familia, para tu esposa que es tu socia también. Y mis amigos, esto lo venimos escuchando desde el primer programa. No crean que porque vamos a emprender, vamos a ser dueño y voy a ser mi propio jefe, voy a ser mi propio dueño. A mí nadie me manda, ¿no? Yo voy a ser mi propio jefe para descansar, ¿no? Para tener menos trabajo. No funciona así. Si vas a emprender con esa mirada,
créeme que eso está destinado a estancarse, ¿no? El objetivo es que le metas mucho esfuerzo, muchas ganas, y como bien lo ha narrado Mario, ese esfuerzo siempre será recompensado, pero al inicio cuesta y hay que darle la dedicación que amerita. Mario, tú que estás, tú que formas parte de las fintech, que has creado una, ¿cómo ves el crecimiento de las fintech en el Perú para los próximos 3 o 4 años? Mira, todo lo que se pensó que se iba a tener de crecimiento a nivel digital y que las fintech obviamente están muy metidas en el tema de tecnología, que se pensó que de aquí vamos a conseguirlo de acá 5 o 10 años de crecimiento. Mira, ahora ha explotado tan rápido que esto ha sido pues un crecimiento muy fuerte, muy grande, y que muchos los ha cogido en un momento de querer correr, ¿no? Y eso ha hecho que varias empresas fintech se vayan naciendo, sobre todo justamente por la necesidad de cubrir todo este tema digital, tecnológico que es tan necesario. Yo veo que el crecimiento en Perú ha sido un crecimiento que en este año, a pesar de la pandemia en el 2020 y en lo que va del 2021, ya es un crecimiento explosivo. El Perú ya supera. Yo ya me quedo corto. Antes hablaba y tenía el número de 200 fintech, pero ya no son 200 fintech, ya llegamos a las 250 fintech en Perú, algo que no se pensaba. 255, mira, entonces el año 2016 recuerdo yo que había solamente 8 fintechs y ahora 255 es muy grande. Eso se da también el crecimiento porque las personas ya están consumiendo más tecnología, las personas están consumiendo más temas digitales, más transaccionan con sus teléfonos, más utilizan los medios de pago digital antes que los físicos. Y eso hace que las fintech tengan un crecimiento grande. Yo veo un crecimiento muy fuerte. Ahora, las fintech ya están reclutando mayor cantidad de colaboradores, de personas que apoyen también este ecosistema. Se ha convertido en un lugar muy apetecible para las personas que están egresando de un instituto, egresan de un centro de estudios, egresan de una universidad. Ahora las fintech ya son empresas a las cuales les gustaría trabajar a las personas. Y eso es importantísimo. Es una opción más laboral que tienen. Y sobre todo, mira, entrar a un emprendimiento hace que tú conozcas cómo es por dentro este emprendimiento y tu vena emprendedora prenda. O sea, eso te va a llevar a que tú también busques justamente ello, que es muy distinto trabajar en un sistema corporativo. El sistema corporativo, todo prácticamente ya está armado, ya está hecho, todo tienes normado. Tú ya sabes cuál es el paso 1 y llegas al 10. En un emprendimiento, tú lo tienes que hacer. Y muchas veces tienes que improvisar. Del 1 al 10, no. O sea, en algún momento vas a tener que voltear de la izquierda o de la derecha, pero tú mismo sabes que lo estás haciendo porque tiene un sentido. Y el emprendedor tiene un sentido de vida, que es justamente tomar en cuenta cada situación que ocurre y esa situación darle y generar valor, que eso es justamente lo que el emprendedor busca, ¿no? Correcto, válido. Y efectivamente en CPBAN preparamos para que nuestros alumnos puedan salir a competir a ese mercado, ya no solamente a las instituciones formales, sino también sumarse a unas fintech, como lo han hecho ya muchos de nuestros alumnos que están en este momento trabajando para ese sistema. Mario, para mí ha sido un placer, el tiempo nos ha ganado, ¿no? No sé qué palabras finales le quieras dar a nuestro público, a las personas que te escuchan el día de hoy. Primero, gracias por la oportunidad. Siempre uno está muy contento de poder colaborar, apoyar para contar un poquito la historia de lo que hacemos emprendedores en el país, que ojalá que podamos ayudar con un granito de arena en que la persona que estaba indeciso, emprendo, no emprendo, cómo mirar, tengo miedo de hacerlo, miren, así tengas 15, 20 años de experiencia laboral o hayas gerenciado una empresa por años o 2 o 3 empresas, cuando te toca emprender, siempre emprendes con miedo. Y el miedo significa que vas a estar prevenido, vas a tener muchas cosas que te pueden ayudar a nivel de experiencia para que la puedas superar. Pero no desfallezcas. O sea, el emprendedor es una persona que está sumando a la economía de Perú y sobre todo suma a tu familia. Así que eso es algo importante. Casi 100 fintechs se han abierto durante el periodo de pandemia. Casi 100. Imagínate. Eso habla de que el miedo no puede ser una limitante
para aquellos valientes de corazón, para aquellos emprendedores que luchan por sus sueños. Mario, agradecerte nuevamente por tu presencia. Has enriquecido muchísimo el programa con tu sabiduría, con tus conocimientos y con tus consejos para todos aquellos que nos ven. Mi nombre es Miguel Pacheco. Gracias por haber seguido un programa más de Cultura Financiera con CPBank. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Gracias.